Agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Margaret Wong Show, el programa de migración en vivo donde puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestra comunidad a través del Jefe FM. Su servidora Nayera y la mía, el día de hoy estamos con la abogada Wong platicando sobre lo último de migración. También estamos contestando sus dudas, sus preguntas sobre sus casos de migración. Usted se puede comunicar con nosotros al 615-732-5333, 615-732-5333. Ese es el número de teléfono de nuestra cabina para que usted llame y haga su pregunta y también puede mandar su mensaje de WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, y con mucho gusto le podemos hacer la pregunta a la abogada. Y por supuesto, en nuestra página de Facebook, usted puede hacer su pregunta en la sección de comentarios. También estaremos revisando para hacer la pregunta a la abogada. Así que hay que darle la bienvenida. Buenas tardes, abogada. ¿Cómo está usted el día de hoy? How are you doing today, Ms. Wong? Good, thank you very much, very good. Dice que está muy bien, que gracias. También tenemos a Alexia Humphrey. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Nayeli, gracias. Ella es intérprete y también asistente de la abogada Wong. Gracias a las dos por estar con nosotros y pues darnos toda esta información. ¿Nos puedes dar lo último que está sucediendo en estos momentos con inmigración? Ms. Wong, what are the latest news on immigration? There are two latest hot topics. Yesterday, U.S. Supreme Court, with a 6-3 decision, granted Title VII, the 1964 Civil Rights Act, protection towards transgender and sexual orientation. So all 50 states in America, the employers, they could not fire someone just because someone is gay or transgender, and that's very good. Because of the U.S. Supreme Court case on this transgender case, now DACA people are getting more comfortable, because there was a rumor that DACA doesn't look too good with U.S. Supreme Court because all the appointees were very conservative, the judges. But now there's really hope on DACA. But my advice is still, it doesn't matter what happened. All the DACA kids, if you have DACA, make sure you extend your work permit now. Don't wait for 150 days. DACA kids could extend now and get the maximum 2 years instead of waiting for another half a year, 1 year and extend. Because maybe if the U.S. Supreme Court deny us, maybe you can no more extension. Okay. So hay dos asuntos importantes que se captaron esta semana en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, el día de ayer hubo una decisión
en lo que es el capítulo 7 de un artículo de 1963 que tiene que ver con la orientación sexual y los derechos como trabajadores. La Suprema Corte definió por 6-3 que las personas transgénero o gays, cualquiera de las personas que pertenecen a la comunidad en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos, los empleadores no pueden despedirlos solamente por su orientación sexual. Todo esto da un poquito de tranquilidad a los beneficiarios de DACA, ya que había rumores de que las cosas no se veían muy bien con que DACA va a ser definido este año en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, con esta decisión que se tomó el día de ayer, los jueces, que son en su mayoría bastante conservadores, dan un poquito de tranquilidad al haber fallado a favor de la comunidad gay. La recomendación de la abogada Wong es para todos los beneficiarios de DACA que renueven su permiso de trabajo, que no esperen a que tengan los 150 días. Por lo general, el Servicio de Inmigración solicita que uno envíe la renovación del permiso de trabajo de DACA 150 días antes de que expire. La recomendación de la abogada es no esperen, envíenlo de una vez, ya que los jueces toman un mes y medio de vacaciones durante el verano. No sabemos qué va a pasar, pero si DACA fuera terminado, entonces no van a tener permisos de trabajo. Por tanto, es muy buena idea que los renueven de una vez y se aseguren al menos 2 años más de permiso. Ok, ahorita regresamos con más sobre DACA, pero queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, molitas, sopes, gorditas, comida corrida y mariscos. Ellos son Taquería Los Gallos y usted puede hacer su orden al 615-423-4319, 615-423-4319, y están ubicados en el 5101 Nolenzo Pike en la ciudad de Nashville. Ahora nos iremos a una llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta para la abogada el día de hoy? Buenas tardes. Mire, yo tengo la pregunta de que en el 2010 yo tuve violencia doméstica, pero no metí nada. Quería saber si todavía se puede agarrar algo o ya no. Okay. ¿Hizo reporte policial? Sí. Hubo todo, okay. Ahí lo mandaron para México y todo. O sea, hubo de todo. Okay. So the question, Ms. Wong, is that she was a victim of domestic violence back in 2010. There is a police report, and her question is if she can still use, I assume, for a U visa. Yes, and may I ask what city and state is that? Mm-hmm. ¿En qué ciudad y en qué estado sucedió? En Tennessee, Chattanooga, Tennessee. Okay, that's Chattanooga, Tennessee. Okay. Tennessee right now, there was a time they're not too nice, but lately they seem they're okay. You can either download or call my office. We'll give you a 918B form. First, you need to go get the police instance report. Second, you need to collect maybe your old medical records. If not, you need to go see a doctor and talk about trauma. Third, and what made you suddenly remember it after 10 years? Third, you need to go to see victim services in that police district and station. Fourth, you need to check out and remember if you ever collaborated with the police, pick up the bad guy. Did you prosecute the bad guy or they just let him go? And then go take all these three things and the 918B and ask victim services and or go see the police or sheriff and see if they'll sign the paper. If they'll sign, absolutely found a visa. Okay. En caso de que usted no lo tenga, señora, la forma para la visa U, que usted sí puede hacerla, no importa que haya sucedido en el 2010, es la forma que se llama 918B. Usted la puede conseguir en internet o nosotros se la podemos dar sin costo. Usted lo primero que tiene que hacer es obtener la firma, la autorización del Departamento de Policía, que lo puede hacer a través de puede haber sido con el sheriff, puede ser con la oficina de distrito o puede hacerlo directamente con el servicio a víctimas. Usted debería de conseguir todos los documentos como el reporte completo de la policía, un reporte médico si es que hubo algún tipo de atención médica y sobre todo tener en cuenta si usted cooperó con las autoridades, si la persona fue procesada,
Entonces tiene mucho chance de que la policía o el servicio a víctimas le firmen la visa U para, le firmen la forma para poder procesar una visa U. ¿Cuál sería el número de teléfono para que se puedan contactar con ustedes? El teléfono de la oficina central es 216-566-9908. Nuevamente, 216-566-9908. 9908. ¿Y para la ciudad de Nashville? Para la ciudad de Nashville pueden mandar, pueden utilizar el mismo número. Todas las llamadas van al mismo número central. Perfecto, muchísimas gracias por la llamada y por su pregunta. Usted se puede comunicar con ellos y así hacer una cita con la abogada para que le pueda ayudar con su caso. Gracias. Y también usted puede llamarnos al 615-732-5333, 615-732-5333. Nos puede llamar, estamos en vivo en estos momentos para que usted llame y haga pues su pregunta a la abogada Wong. También lo puede mandar por texto, por WhatsApp al 615-992-1640, 915-992-1640, y en nuestro Facebook estamos en vivo, también puede poner su pregunta en la sección de comentarios. También queremos agradecer a Michael's Auto Sales. Ellos están ubicados en el 2503 Dickerson Pike y también en el 4515 Nolenzo Pike en la ciudad de Nashville. Usted puede llamar al 615-821-2886. Ellos tienen una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible y hablan español. 615-821-2886. Ellos son Michael's Auto Sales. Y nos iremos a otra pregunta que tenemos aquí por WhatsApp. Dice: hola, muy buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta a la abogada. Mi hija tiene 9 años y hace 2 años Migración le dio un permiso de trabajo. Pero aplicamos para asilo político y fue aceptado su asilo político, pero su permiso se le venció. Solo estamos esperando su tarjeta de residencia. No sé si renovar nuevamente el permiso o ya no somos, o ya somos salvadoreños. Okay. So her question is that she has a 9-year-old child, and when they came to the States, the child was given a work permit. They applied for asylum. She said the asylum was granted and the work permit has expired. So they are waiting on the green card. Should they renew the work permit or just wait for the green card? Absolutely renew the work permit. That normally you can also do an A5. Even though 45 is filed, the correct work permit is a C9, but because it's an asylum grant, A5 may be a better work permit, but it's the same work permit as before 1 year. Definitely renew the work permit. Normally, asylum grant green card could be sometimes approved in 4 or 5 months. In your case, if it's more than a year, you need to push it. Sometimes they approve asylum green card with an interview, other times they don't. Okay, so absolutamente que sí, debería de renovar el permiso de trabajo. La categoría del permiso que usted tiene debería de ser C09, pero también podría intentar obtener la categoría A5, que es la del asilo otorgado, que sí es que está aprobado. Por lo general, hay casos en los que cuando se aprueba el asilo, sea con entrevista o no, la green card puede llegar en 4 a 5 meses, y si a usted le ha tardado más de 1 año, entonces debería de presionar. Y una de las maneras es renovando el permiso de trabajo. Muchísimas gracias por mandar su pregunta. Recuerde que usted también lo puede hacer. 615-732-5333. Ese es el número de nuestra cabina para que usted pueda llamar. 615-732-5333. También en nuestro WhatsApp está disponible. 615-992-1640. 615-992-1640. Y también en nuestra página de Facebook. Tenemos una otra pregunta. Tengo 20 años en el país de Estados Unidos. Tengo 6 hijos nacidos aquí. ¿Qué posibilidad hay para arreglar algo? Okay. ¿Cómo entró al país? No dice, pero para la persona que nos mandó este mensaje, este comentario por Facebook, se nos puede avisar. ¿Cuál es la pregunta nuevamente?
¿Cómo ingresó a Estados Unidos? ¿Cómo ingresó a los Estados Unidos? Si nos puede dar esta información y con mucho gusto, pues ellos nos pueden responder pues la pregunta que usted nos ha dado. También queremos agradecer, mientras esperamos la respuesta, también queremos agradecer a Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la gente líder en bienes raíces. Ella es Janet Abeja, no espere más, es su momento ahora. Dice que entró ilegalmente. Okay. So, Ms. Wong, the question for this person is that he's been 20 years in the United States and has 6 children born in the United States, came in illegally. What are the chances to get some papers? It depends. Depends on if his parents or his sisters or brothers have green card or citizen. If his parents have green card or citizen, and if the oldest one is over 21, then the oldest one can do the I-130, and then the parents can give them the 601A waiver, and then they just have to leave America for 2 weeks and come back after getting the green card from their home country, Mexico or El Salvador. Another way to do it, if they were picked up by ICE, and the children, at least one child is under 21, and if there's illnesses or extreme hardship, they can do what we call the 10-year non-LPR cancellation of removal. So there are two ways to help them. Okay. Existen dos maneras de ayudar a esta persona. Una de ellas depende si la persona que lleva 20 años aquí tiene sus 6 hijos nacidos en Estados Unidos, si tiene sus papás o hermanos que sean residentes o ciudadanos y uno de sus hijos es mayor de 21 años, puede hacer la petición, se solicita el perdón correspondiente y tendría que salir del país, ya sea a México o a su país de origen, El Salvador o Guatemala, por 2 semanas y regresar con su tarjeta de residencia. La otra manera es que si esta persona fuera arrestada por los agentes de inmigración o de ICE y tiene uno de sus hijos menor de 21 años y uno de esos niños tiene algún problema de salud, también hay otra manera de hacer una cancelación de 10 años. ¿Es necesario de que tenga papás que sean residentes o ciudadanos? ¿Cómo cambiaría el caso? Okay. It's necessary that the person has parents or siblings that are LPRs or citizens. How did that change this case? Yes, it is necessary because you need a parent or spouse to do a pardon, a 601A waiver. So let's assume I don't have parents or spouse that green card of citizen. I only have children over 21. So if I go back to Mexico, I would not be able to come back for 10 years. But if I have parents or spouse who have a green card or become a citizen, they can give me a pardon, a 10-year waiver pardon. That's different from the 10-year non-LPR cancellation, but the concept is the same. Because I don't want to stay in Mexico for more than 10 years before I come back. Okay. Sí depende y sí afecta el caso cuando uno no tiene papás o esposo o esposa que sea residente, ya que esa persona, sea la mamá, el papá, la esposa o el esposo, siendo residente, es lo que hace la triangulación para poder obtener el perdón. Si no, la persona, aunque tenga hijos mayores de 21 años, se puede quedar 10 años afuera del país. Entonces, sí hace una diferencia, pero es un perdón diferente que el que se utiliza para una cancelación de 10 años que no residente. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente, ¿nos puedes dar el número de teléfono para que se puedan comunicar con ustedes y hacer una cita? Claro, es 216-566-9908. 216-556-9908. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Adelante. ¿Cuál es su pregunta para la abogada?
Ok, creo que se le cortó la llamada. Si usted gusta, nuevamente nos puede llamar al 615-732-5333, 615-732-5333 y hacer su pregunta a la abogada también a nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640. Otra pregunta que nos ha llegado es, mi residencia se vence en junio del próximo año. Pero sé que migración ha estado cerrado. Supongo que están atrasados con los trámites. ¿Debo de meter la aplicación 6 meses antes o debo de meterla en cuanto antes para poder ser aprobada? Okay. So green card is expiring on June of 2021. Because of the pandemic and USCIS being closed. The question is, shall I file now or wait 6 months prior to the expiration date? You could only file an expired green card 6 months prior to the expiration date. Okay. La única manera de renovar la tarjeta de residencia es haciéndolo 6 meses antes de la fecha de expiración. No se puede enviar antes. Okay, perfecto. Nos vamos a ir con otra llamada. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que ya me aprobaron el permiso de trabajo, pero no me ha llegado. ¿Sí, será que sí lo van a enviar o qué estará pasando? Okay, ¿qué tipo de proceso tiene? ¿Mande? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Cómo solicitó el permiso? Por medio de una abogada, es como asilo. Ah, okay. Pero el permiso, ella metió la solicitud y me lo aprobaron, ya me lo mandaron de migración, que sí está aprobado. Pero ya hace 22 días y no me ha llegado la tarjeta. Okay. So his question is that he has an asylum process. He filed an asylum application and his work permit has been approved, but he has not received the work permit physically. How long is a good time to wait? That's interesting. If the work permit is already approved according to the web, you should get the card in about 2 or 3 or 4 days. The social security number should come the same day, if not another 2 or 3 or 5 days. In the past few months, actually a year, after President Trump came on, we have a lot of complaints about social security not coming, the work permit card get lost, even though they found the tracking number when they delivered, they went to the wrong house. It could be because of the virus, but lately there's a lot of complaints. Okay. So, la abogada dice que después de que usted recibe la aprobación, en unos pocos días usted debería recibir el seguro social y su permiso de trabajo. Lamentablemente, desde que estamos bajo la administración de Trump, muchísimas quejas han surgido de permisos de trabajo que no llegan a tiempo, que están perdidos, amén de que la gente tiene a veces el número para poder rastrearlo por el servicio de envíos del correo. No es inusual, es bastante común que están tardando o que se pierdan. Okay, muchas gracias entonces. ¿De qué? Gracias a usted por llamar y pues hacer la pregunta a la abogada y también pues usted puede llamar en estos momentos, ya casi termina pues este programa de Camino del Inmigrante y usted puede hacer su pregunta. Tenemos otra que nos acaba de llegar por WhatsApp, dice: buenas tardes, tengo una pregunta para la abogada. Hace 6 años me casé con un ciudadano y después del año de casada metí mis papeles. El proceso para la residencia fue fácil y rápido, pero ya al renovar después de los 3 años para renovar la GC, me aprobaron para otra GC, pero yo no recibí la GC. Al parecer me la robaron de mi buzón. Llamé a la oficina de inmigración y apliqué para reemplazarla. Eso fue abril del 2019. Y después de un año en espera a que la mandaran la GC, me dijeron que tendría que volver a aplicar para reemplazar. Y hasta la fecha estoy ya más de un año esperando para el reemplazo. ¿Qué me recomienda hacer? Okay. So the question is, 6 years ago she married a United States citizen. She filed I-130. Everything in the process was fine. But when she tried to renew the green card,
it didn't arrive, it never arrived. She called immigration, they told her to file for a replacement, and that was back in April of 2019. She called them again, and they told her that she should reapply and get another one. So she has not received the green card after two attempts of renewal. Okay. Did she ever go to interview? And it has been a long time, right? So did she plan to get the marriage case green card? Did she come legally, or she came illegally? She got the first one. She never got the renewal. Oh, the 751. Okay, so when was the 751 filed? It's taking about 1 year and 9 months. Yeah, it was April of 2019. Oh, that's not the wait. I'm sorry. And that is an 18-month extension. So if you need a driver's license, you need anything, just give them the 18-month extension. And if after 18 months you still don't get that approval, go to immigration, make an InfoPass appointment. On the, nowadays, you have to call. That's 800 number. It's just complicated. And then you just go get started. Now you already have 18 months. Okay. So, lamentablemente, en este momento, las tarjetas de residencia, la green card, puede estar tardando desde 12, 19, hasta 28 meses. O sea que hay un tiempo de espera bastante largo. No debería tener problemas la persona para licencia de conducir, y lo que la abogada le recomienda es que haga una cita con un agente de inmigración. Si entra la persona a la página de inmigración o lo buscan en Google, le pone InfoPass. Antes se podía hacer en línea, pero ahora hay que hacerlo vía telefónica. Lo más recomendable es que haga una cita con un agente de inmigración para explicar el caso. Ok, muchísimas gracias. Recuerde que si usted gusta hacer una cita, puede llamar al 216-556-9908. Nuevamente es el 216-556-9908 y también al 615-833-2206, 615-833-2206. Y ahora nos iremos a una pregunta que nos ha llegado por nuestro WhatsApp, en una nota de voz. Vamos a ver si la podemos tocar en estos momentos. Buenas tardes, Leticia, es una pregunta a la abogada. Metí una solicitud para mi hija de visa juvenil. En ese instante yo estaba separada de mi esposo, pero yo ya volví con mi esposo. ¿Qué pasaría si yo pues ya no la puedo mandar? Ya me le llegó para la residencia, pero yo ya no puedo mandar eso porque yo ya volví con mi esposo. ¿Qué pasaría ahora con eso? Okay, so the question is, she was separated from her husband, and she applied for ward of court, and the child got the green card approved. Now she is back with her husband. Is that a problem for her? No. Long as the ward of court is approved, when you file the 360, the couple could be together. Okay. And the 45, the couple, you could actually, as long as the ward of court is granted before 18, the 360 could be filed before 21, and the 45 could be filed after 21. Okay, so no habría ningún problema, porque lo que a la niña le garantiza o le otorga el derecho a tener su tarjeta de residencia es el proceso que usted hizo con el juez de la Corte Juvenil. Entonces, usted puede regresar con su esposo, eso no le afecta nada porque eso está aprobado. En el momento que se lo dieron, usted estaba separado, eso no pueden retractarse la decisión que se tomó, que definitivamente aplique por su green card, que se la van a dar. Ok, muchísimas gracias. Y nuevamente el número de teléfono es el 216-556-9908 y también el 615-833-2206. Si usted nos está escuchando, puede visitar nuestra página de Facebook, El Jefe FM, para más información. Nos iremos con la última pregunta. Dice, para las personas en México que tenemos el perdón I-601 aprobado y tenemos menos de un año, ¿cuándo nos llegarán las instrucciones o qué estará pasando con eso? Okay, so for someone that is in Mexico and has an approved 601 waiver, how long is going to take for them to receive something or directions or instructions? Yeah, right now I presume 601A is approved.
IV fee is paid, if the 601A is approved and the IV fee is paid more than a year ago, they probably want you to pay another another $325. So make sure you pay. Once you paid, right now Mexico is the slowest. Guatemala is faster than Salvador. Salvador is faster than Mexico, right? China is actually faster than all of them. And Montreal is fast. Mexico is very slow. It takes at least a year, my experience. Lately, I don't know why. It used to be it takes 4 days to get a waiver. Now it's like a year just to get an appointment. And sometimes it mixed cases of the Cedar Juarez CDJ number. They'll give you a wrong number, so it'll take another year to correct the number. Lately, there's a lot of problems. Okay. So, los procesos del perdón del 601A para México es el proceso más lento. Es el país con el proceso más lento de todos. El Salvador, Guatemala, China, son todos mucho más rápidos. La pregunta y lo más importante es si la persona pagó lo que hay que pagar, los cargos de $325, y ya pasó un año desde que hizo el pago, tiene que volver a hacer otra vez el pago. Cada vez que pasa un año calendario, desde que uno hace el pago al Centro Nacional de Visas, se tiene que volver a pagar los $325, y lamentablemente antes tomaba menos tiempo, pero ahora puede tomar más de un año para que la persona realmente reciba su cita una vez que el perdón está aprobado. Nuevamente, si usted gusta más información, comuníquese al 615-833-2206, 615-833-2206, para hacer una cita con la abogada, que de hecho ya están abiertos y están pues asistiendo a la comunidad. ¿Algo más que guste agregar el día de hoy, abogada Wong? Is there anything else that you would like to add, Ms. Wong? No, just be patient. Right now, I already have some notices that the courts are scheduling naturalization ceremony, but instead of doing it in the court, they're doing going back to immigration to naturalization. Is very good, number one. Number two, already our office are getting fingerprint appointments, so it proves that they're going back to work, because immigration opened in June 4th. Right now the courts are not open. Most courts are open after July 4th weekend, and some of them are open on July 2nd, but who knows. I mean, for now, and CBP is always open. Okay. So, lo único que recomienda es que todos sean un poquito pacientes. Ella está recibiendo ya notificaciones para fechas de corte. Algunas fechas de corte se han transferido de vuelta al servicio de inmigración. Están dando citas para huellas. Las cortes no van a entrar a trabajar de tiempo completo hasta después del fin de semana del 4 de julio. Muy pocas van a abrir antes del 2. Inmigración empezó a trabajar de regreso el 4 de junio, o sea que apenas están poniéndose al día, y la patrulla fronteriza sí ha trabajado en horarios y días normales. Muchísimas gracias a las dos, abogada Wong, también Alexia Humphrey, gracias por estar con nosotros y por siempre pues contestar todas las preguntas de la comunidad. Gracias a ustedes. Thank you. Thank you. Gracias a ustedes y por supuesto, usted puede hacer sus preguntas nuevamente la próxima semana. Cada miércoles tenemos a la abogada de 1 a 1:30 contestando todas sus preguntas para que pues usted esté bien informado y pueda hacer una cita al 615-833-2206, 615-833-2206. También queremos invitar a la comunidad a que este fin de semana pues los vamos a estar esperando porque vamos a tener otra entrega de despensa. Sí, escúchame bien, una entrega de despensa a toda nuestra comunidad este sábado 20 de junio, empezamos a las 9 de la mañana, pero invitamos a que llegue tempranito porque es hasta agotar existencia y va a ser en Maplewood High School, nuevamente Maplewood High School en el 401 Walton Lane en Nashville, 401 Walton Lane en la ciudad de Nashville. Usted puede visitar nuestra página de Facebook, el Jefe FM, y puede encontrar esa información también en nuestro Instagram, el Jefe FM, puede encontrar toda esta información para que apunte la dirección, la fecha, el horario, todo está disponible. También los invitamos porque en unos momentos de 2 a 6 de la tarde estaremos con nuestros amigos de Mi Familia Supermercado. Estaremos distribuyendo cubrebocas a toda la comunidad desde las 2 hasta las 6 de la tarde.
La dirección es el 2700 Murfreesboro Pike, 2700 Murfreesboro Pike, con nuestros amigos de Mi Familia Supermercado. Estaremos allí distribuyendo esos cubrebocas. Si usted necesita, pues ahí los vamos a estar esperando. Es 2 por persona o hasta 10 por familia. Nuevamente de 2 a 6 de la tarde, Mi Familia Supermercado, 2700 Murfreesboro Pike, en la ciudad de Eniac. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda de compartir este video con más personas que quizá tienen un caso muy similar, que tuvimos mucha información con la abogada Wong en este programa de Camino del Inmigrante en nuestra comunidad a través del Jefe FM. Hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. No es... Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunes Bell Pike en Knoxville. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también, y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Michaels, Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos. Hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados. Financiamiento disponible. Michaels, Auto Sales, 615-821-2886. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420, 615-810-6420, 615-810-6420. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunes Bell Pike en Knoxville. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Michaels, Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michaels, Auto Sales, 615-821-2886.
No estás solo en estos tiempos de pandemia. El Jefe hace entrega de despensas de comida a nuestra comunidad. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane, en Nashville. Permanezca en su vehículo. Cajuela abierta y espacio libre para los alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas. Sábado 20 de junio a las 9 de la mañana y hasta agotar existencias. En Maplewood High School, 401 Walton Lane, en Nashville. Nuestra comunidad, un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.